Juegos Pocoyolímpicos. Nuestros participantes calientan antes de empezar. Pato, Pocoyo y Eli. Ha llegado el momento tan esperado. Damas y caballeros, es un placer anunciar la primera carrera de los Pocoyolímpicos. Así que, sin más preámbulo, conozcamos a los corredores. En primer lugar, con camiseta azul, Pocoyo. A continuación, el rápido de la pista, Pato. Y finalmente, la dama de rosa, Eli. Lo siento, Eli. Nuestros corredores se colocan en sus posiciones. ¿Todos en sus puestos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vaya sorpresa! ¡Una carrera circular! ¡Son muy rápidos! ¡Es la primera vez que veo una carrera como esta! ¿Resistirán? Eli abandona la carrera. ¿Quién ganará? ¡Cuidado! Mala suerte, Pocoyo. ¡Enhorabuena a todos! ¡Menuda carrera! Seguro que Pato, Eli y Pocoyo quieren saber quién es el ganador. Pato, felicidades. Tú eres el ganador. ¿Qué pasa, Pato? Ah, sí, tu premio. Bueno, es que... ¡Qué medalla tan fantástica! ¿Cuál puede ser la siguiente competición? ¿Alguna idea? De coger los juguetes de un tiempo récord. Juguetes en la caja. Debo decir que es una gran idea, Pocoyo. Y la siguiente competición es... De los juguetes. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Bien hecho, Eli. Estoy seguro de que hay algo en lo que destacas. Así que esta última competición será... ¡un concurso de risas!
Y aquí está Pulpo. ¿Quién de los tres se ha reído más que nadie, querido público? ¡Pues soy yo! ¡Ella es el ganador! ¡Así es! ¡Pocoyó es el ganador! ¿Lo ves, Pocoyó? La risa siempre te hará ganar. No tienes que ser el mejor en todo, porque todos sois buenos en algo. ¡Bravo por Pocoyó! Adiós, hasta la próxima.